anuncian expertos científicos de las Naciones Unidas que ellos temen que el terremoto más desastroso de la historia ocurra en cualquier momento durante lo que queda de este siglo XX. Dicen ellos que sus estudios le han comprobado que la Tierra está fallando en lo profundo, en su interior, y que pronto va a haber una falla gigante que va a hacer saltar las ciudades de las naciones. Bueno, esta noticia no es muy linda, pero eso es lo que dicen científicos de las Naciones Unidas que hacen estudios del interior de la Tierra. Ahora, calculan ellos que ese terremoto va a costar por lo menos alrededor de 100 millones de muertes aquí abajo. Eso es increíble. El terremoto más grande que ha hecho en la historia lo hizo en la China y mató como 180 mil personas. Y ahora darle una noticia que viene un terremoto que va a matar como 100 millones de gente. Es una cosa realmente alarmante, terrible. Ahora, usted me puede decir, no, pero los científicos se pueden equivocar. Seguro que sí. Los hombres se pueden equivocar. De los hombres nada es seguro. Ahora, si eso es cierto, tiene que estar en la Biblia. Porque no me diga que un evento desastroso, tan terrible como ese, se le haya olvidado a Dios ponerlo en su libro. A Dios no se le olvida nunca nada. Alábalo, que el Señor le ama. Nosotros se nos olvidan muchas cosas, pero Dios es perfecto, preciso. No hay falla en ninguna clase. Si eso es cierto, tiene que estar en la Biblia. Y oiga, trágicamente está en la Biblia. Ojalá no hubiera estado, para yo no creerle nada a los científicos. Pero Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, el apóstol San Juan vio ese terremoto en visión hace casi 2000 años. Oiga eso. Y Juan dice que vi relámpagos y hubo truenos y voces y se produjo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como nunca lo ha habido desde que hubo hombres sobre la tierra. Eso Juan lo vio en visión y dice, nunca ha habido un terremoto como ese, para causar, como dicen los científicos, 100 millones de muertes y que salten las ciudades de las naciones y se caigan todas esas ciudades gigantescas. Pues tiene que ser una cosa espantosa. Y Juan lo vio y dice, lo más grande que jamás se ha visto, nunca se ha visto uno tan grande como es. Mi alma te alaba, Jesús. Eso viene, no hay quien lo impida. Pero fíjense que hay algo muy importante, que cuando Juan tuvo la visión, dice que hubo relámpagos y voces y truenos. Y después vio el terremoto. ¿Qué implica eso? Bueno, el que conoce la Biblia sabe que los relámpagos y los truenos son tipo de juicio. Anuncian juicio, presagian juicio. Quiere decir que el terremoto es un juicio terrible de Dios por el pecado y la depravación y la maldad que hay en esta tierra. Y cuando hay juicios, mire, millares perecen. Cuando el juicio del diluvio, ocho escaparon. Y como fue en los días de Noé, dice la Biblia, así será en los días del retorno de Jesucristo, que en el día del retorno de Cristo vendrían juicios antes del retorno que millares perecerían. Y uno de los juicios clave, uno de los juicios grandes es ese terremoto. Eso no hay quien lo impida. Puede la gente rezar 20 años aquí abajo y el terremoto se viene. Pueden hacer lo que quieran hacer y el terremoto se viene. Eso es un juicio que no hay quien lo impida. Sonríase si puede. Pero el que tiene a Cristo, sonríase tranquilo y digo, yo tengo a Jesús. Jesús es más grande que el terremoto. Alá, lo que Dios le ama. Yo tengo a Jesús. Venga lo que venga, anuncien lo que anuncien, venga el terremoto que venga, venga guerra mundial, no importa lo que venga, el que tiene a Cristo, tranquilo, alabado sea Dios, en Cristo estamos siempre en victoria, y Él venció por nosotros, alabado sea Dios. Ahora, cuando Juan vio ese terremoto, hace casi 2000 años, en visión, ya el profeta Isaías lo había visto miles de años antes. Dice que eso es un evento terrible cuando Dios lo anuncia con tanta anticipación. Miles de años antes, profeta Isaías vio el terremoto, Isaías capítulo 24, verso 20. Isaías dijo, porque temblará la tierra como borracho, vacilará como una choza,
porque pesan sobre ella sus pecados. ¡Alabado sea Dios! Fíjese cómo Juan vio terremotos, vio el terremoto, pero antes vio relámpagos y truenos, mostrándole que ese terremoto es un juicio terrible. Isaías dice, por causa del pecado que pesa sobre la tierra va a temblar como borracho. ¿Y qué es eso? No sé si usted ha visto caminar un borracho, entiende el asunto lo más bien. Que ningún borracho camina balanceado así, por sus pies, donde tiene que ser, no, da un paso para la izquierda y da dos pasos para la derecha y va dando tumbos por donde quiera va caminando, no coordina su movimiento. Y así se va a mover la tierra por la órbita cuando ese terremoto le dé ese sacudión terrible que viene. Saltando en la órbita y las ciudades de las naciones cayéndose, sea bendito el Señor Jesús. Eso viene, no hay quien lo impida, es por causa del pecado, es por causa de la maldad que impera en esta tierra, por causa de la idolatría, que es algo abominable al Dios del cielo, por causa de la hechicería, de las brujerías, del clamor a los muertos, por causa de la prostitución y de los abortos y de la pornografía, por causa del adulterio, ¡ay santo, mi alma te alaba! Y por causa de tanta perversión aquí abajo, viene, viene ese terremoto, no hay quien lo impida, alabado sea Dios, pero prepárese para el encuentro con Jesús que viene antes. ¡Gloria a Dios! ¡Sea bendito el Señor Jesús! Ahora, por causa del pecado viene. Y oiga lo que dice la Biblia. Profeta Isaías capítulo 4, verso 4. La Biblia dice que Dios lava la inmundicia con espíritu de juicio y espíritu de fuego. Que sí que Dios tiene que limpiar esta tierra. ¿Y por qué la tiene que limpiar? Porque Jesucristo viene a establecer un reino de paz aquí. Un reino de victoria, de abundancia, de bendición. Todo está cumplido para ese movimiento glorioso de la venida del Señor. Y Él va a limpiar primero esta tierra bien limpia para después establecer ese reino. ¿Cómo va a poder establecer el Señor un reino de paz ahora en este mundo depravado y corrompido como está esto aquí abajo? Esto hay guerra en montones de países y rebeliones y escándalos y crímenes. Por doquiera y asaltos y robos y violaciones. Esto es un escándalo de maldad. Los días de Noé, yo creo que fueron un juego de niños, y los días de Sodoma, al lado de lo que es el mundo actual. Pero van a limpiar esto bien limpio, de pecadores y de pecado y de todo. Cuanta inmundicia hay, pero lo dice la Biblia, Él lava la inmundicia con espíritu de juicio y espíritu de fuego. Eso es lo que viene. Y el terremoto es parte de los juicios. Predicen los científicos que matará 100 millones de personas. Mire lo que viene. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, la Biblia dice algo muy importante en cuanto a esta terrible hecatombe que viene, y lo dijo Jesucristo. Juan capítulo 5, verso 24. Jesucristo dijo estas palabras: y de cierto te digo, que todo aquel que escucha mi palabra y cree al Dios que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. ¡Alabado sea Dios! ¡Uy, la soja, Eva! ¡Poderoso Jesús! Por eso hace un ratito, en un anticipo, les decía, que preocúpese, aunque venga terremoto, sonríase. Aunque venga guerra mundial, ríase. Tranquilo, contento, porque el Señor tiene su plan ya con su pueblo. Y su pueblo no verá su juicio. Y su pueblo no caerá bajo ese terremoto, ni tampoco va la lluvia de bombas nucleares que va a caer aquí abajo. Nada de eso. Antes de que los juicios caigan, Jesucristo hará algo que lo prometió. Apocalipsis capítulo 3, verso 10, Él dijo, y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Él los librará, alábelo, Él los librará, óigalo bien, te librará, óigalo bien, te librará, te librará, te librará, si lo aceptas a Él y vives para Él, alabado sea Dios. Y así que el juicio no es para el pueblo que está firme en Cristo, el juicio es para los pecadores aquí abajo. Y la Biblia dice que nunca perecerá el justo con el impío, nunca. ¿Alaba lo que él vive? Cuando el juicio cayó sobre Sodoma, primero sacaron a Lot para afuera, que era el único justo que había. Y en Sodoma no quedó nadie vivo, nadie. Quemó la ciudad y no quedó nadie.
Pero el único justo que era Lot, los ángeles lo sacaron para afuera. Sonríase, que el Señor le ama. Cuando el juicio cayó, ya Lot estaba refugiándose en la ciudad de Zoar con su familita. Cuando el juicio del diluvio cayó, que acabó con toda la humanidad, antes de que el juicio cayera, se metió Noé con su familia, 8 personas en total, en el arca y escapó. Alabado que él vive. Y como fue en los días de Noé, y como fue en los días de Lot, dice la Biblia, así será en los días del retorno de Jesucristo, que antes de que los juicios caben, nosotros escaparemos, no en arca, alabado sea Dios, y no hacia la ciudad de Zoar, no, escaparemos, arrebatados en nube, hacia el aire, al encuentro del Señor, alabado sea Dios, Cristo viene, el fin se acerca. Si arriesgan esos grandes científicos de las Naciones Unidas a predecir que en cualquier momento entre hoy y el fin de este siglo ese terremoto viene y que matará a 100 millones de personas. Y nosotros los creyentes decimos, sí, pero primero viene mi rey. Alabado que le ama. Primero viene mi Salvador, que me prometió a mí librarme, que me prometió a mí que si yo creo en él, no hay juicio para mí, ni condenación, nada, solamente hay vida, porque en Cristo hemos pasado de la muerte a la vida. ¡Alabado sea Dios!